pasa, Kipolines? Estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en Minecraft Hardcore, chicos. Esta serie que me estoy montando aquí, mirad qué pedazo de casa tengo, por cierto. Y bueno, esta serie que en la que si me muero se acaba la partida y todo eso, que este es el segundo capítulo, bueno, en realidad es el tercero, pero como en el primero me morí, pues entonces volví a empezar de cero, ¿vale? Y bueno, en el último capítulo dejamos encerrados en esta super casa, ¿vale? No sé si se está haciendo de día o de noche, creo que se está haciendo de día, ¿vale? He dejado por aquí un poquito de hierro haciéndose. No he jugado nada sin grabar, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido entrar, poner esto a hacerse y saludar, ¿vale? Porque no quiero hacer muchas cosas sin grabar, porque chicos, si me muero, pues... Vale, aquí tengo un arco que no sé de dónde lo he sacado. Yo lo habré sacado de matar los esqueletos y todo eso, ¿vale? Por aquí tenemos un poquito de carbón. Vamos a terminar de hacer esto, ¿vale? Y creo que nos vamos a ir a buscar, nos vamos a ir a buscar una zona donde hacernos la casa, ¿vale? Porque, bueno, gracias a vuestros comentarios, que en el último vídeo tuve un montón de comentarios explicándome cómo encontrar el portal al End, ¿vale? Pues eso, me habéis dicho que tengo que ir al Nether, matar a los Blaze, conseguir la vara de Blaze, convertirlo en polvo de Blaze y ir a por Enders, sacar las Ender Pearls y craftearlo para sacar una bolita que la tiro y tiene un 20% de chance de romperse. Eso es lo que he entendido, ¿vale? Si está bien, me lo decís. Sí, que pues lo has entendido perfectamente y me sentiré súper bien. Vale, venga, recogemos todo esto y nos vamos a ir, chicos. Nos vamos a ir a buscar una zona donde plantar nuestra casa, ¿vale? Lo más importante que lo que quiero tener por encima de cualquier cosa es mucha comida, ¿vale? Porque necesito curarme mucho cada vez que me peguen un poquito. Me tengo que curar mucho, ¿vale? Así que, bueno, vamos a irnos por aquí. Vale, he escuchado. Vale, y nos vamos a ir en aquella dirección, chicos, porque esa parte de ahí tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene... Jolines con la araña, hay una araña por aquí. Tiene muy buena pinta, chicos, porque es todo llanito y eso. Y a lo mejor me hago ahí la casa, me tengo que hacer la casa en un sitio que sea muy llano, ¿vale? Para que no haya problemas de que vengan creepers escondidos y todo eso. Así que, eso, quiero la casa en una zona que sea llanita, ¿vale? A ver, vamos a bajar por aquí, también vamos a pillar, vamos a aprovechar para pillar un poquito de... Ay, no quiero hacerme daño, a ver, vi que hay aquí. Y espera, no tengo ni una antorcha. Ay, señor, antorchas, venga. Me la voy a poner aquí. Y venga, vamos a intentar ir con antorchas. Es que aquí estoy escuchando. ¡Oh! Esto es roca musgosa. Eso quiere decir... Oye, ¿hay un cofre? ¡Oh! Hay un spawner de arañas. Los spawners como... No, ay, 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 ay. Que las arañas envenenan, ¿no? Las arañas envenenan, ¿no? A ver, por ahí no puede pasar, ¿verdad? Yo creo que por ahí no puede pasar. Ay, caído. Hay muchas arañas. Oye, pues... ¿Que esto lo puedo usar para farmear arañas, tú? Sufrid. ¡Ah, qué pringados! ¡Que las arañas no salen! ¿Chicos? ¿Esto es mi sitio de farmear arañas? Sí. Pues chicos, tengo que ponerme una marca aquí para acordarme. Mirad. Pero si es que me farmeo todas las arañas que quiera. Y aquí hay cofre. ¡Una montura! ¡Ay, que no me pegue! ¡Que no me pegue! ¡No me pegues! ¡Haga pringas! Madre mía, chicos, la suerte que he tenido con esto, Espérate, voy a recoger. Mira. Uy, una manzana dorada. Dos. Vale. Vale, pillamos aquí un montón de... ¡Uy, qué susto me ha dado el cofre a cerrarse, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, me escondo un poquito. Venga, vamos a matar a otra. Chicos, pues esto me lo guardo yo. A ver, este cofre. Ahí, esto. Hay melon seeds. Esto me lo pillo, esto me lo pillo. Y los discos de música no los voy a pillar, voy a pillar el cubo. Chicos, tengo que marcar esto. Es que por aquí abajo hay más. No, pero no quiero salir más. Venga, vamos a matar una más, chicos, que es experiencia gratis. Venga. ¡Qué pringa! Vale, vamos a marcar esto de alguna manera. No sé cómo hacerlo. Voy a poner... vamos a poner planks de estas aquí, ¿vale? Para marcar que esta es la entrada. Bueno, si yo creo que con eso será suficiente, bueno, me estoy engañando a mí mismo, en verdad. Pero bueno, sí, podemos venir aquí algún día a farmear hilos si necesitamos hilos. No sé para qué se usan los hilos aparte de los arcos, chicos. Si me lo podéis decir en los comentarios. Sí, decídmelo en los comentarios. A ver, ¿para qué se usa el hilo aparte de para construir arcos? Porque como tengo ya un arco, que no sé si está encantado o algo, porque brilla un poquito. Por ejemplo, es del texture pack. Creo que es del texture pack. Venga, vamos a pillar un poquito de madera. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, por ahí, mira, por ahí hay vaquitas. Hay un lobo. El lobo era con carne cruda. No, era con huesos. Calla, calla, calla. A ver si puedo domesticar al perro. Espera. Con dos huesos me llegará, chicos. Vale, aquí hay unos cuantos lobos por eso, ¿eh? No hay uno solo. Los lobos no atacan, ¿no? Hola. ¿Por qué tiene esa cara de malo? ¿Por qué se va? A ver, no me ataques, ¿no? Ah, vale. Toma, ¿no quieres un hueso? Toma. ¡Hola, ya está! ¡Con uno! ¡Chicos, qué guapo! ¿Habéis visto el...? A ver, espérate, levántate. Venga, ven, sígueme. ¡Sígueme!
¡Hola! Pues yo tengo. Pues ya lo tenemos. Se va a llamar. Venga, chicos, ponedme en los comentarios un nombre para el perro, para el lobo este. Oye, mola un montón, ¿eh? Así en rojo. Oye, ¿por qué se va? Se va, pero porque. A ver, si yo hago así. ¡Ataca! ¡Ataca ahí! ¡Arr! ¡Arr! Está detrás tuyo, ¿eh? ¡Ay, arr! Madre mía, chicos. Si tengo que esperar a que lo mate. Ya, ya le doy yo, no te preocupes. No te preocupes. No, 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 la chuleta. No, no. Tiro esto. Pillo la chuleta. Vale, vamos a pillar unas cuantas chuletas. ¡Uy! Hay un montón de cerdos. Vale, y ahí hay bioma de. O sea, hay un de esto de setas, de champiñones. A ver, voy a explorar un poquito por aquí. Vale, ahí hay caballos y tengo una rienda. Ojo, que. ¿Nos hacemos aquí la casa o qué? Chicos, yo creo que este sitio es muy bonito para hacernos una casa, ¿no? No sé si hay algo cerca, pero. Yo creo, chicos, que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Me voy a hacer aquí la casa. Sí, sí, lo tengo decidido. Aquí me voy a hacer la casa y voy a dejar estos cerdos y estas vacas para guardarlas. Sí, lo tengo claro. Pues venga, voy a pillar madera y nos vamos a poner manos a la obra, chicos. Lo pedazo de árbol, tú. Lo que, chicos, en realidad no sé muy bien cómo hacerme la casa porque yo sabéis que soy súper indeciso. Bueno, y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo. Soy una persona súper indecisa, ¿vale? Entonces, para decidirme a hacer las cosas es como que lo tengo que plantar 15 veces. Ay, que no se me vaya eso. Adiós, Flint. Yo esto. Vale. Es que quiero replantar esto para luego poder hacerme libros. Vamos a poner una ahí y otra aquí. ¿Se está haciendo ya de noche? No, 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 no. No, 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 que se está haciendo de noche. No, 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 no. Rápido, rápido, rápido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me tengo que entrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a hacer así. Voy a hacer así. Dos. ¡Tú, fuera, cerdo! ¡Fuera, fuera! ¡Que no puedo construir! ¡Fuera! Ay. ¡Fuera, hombre! Y vuelve! Pues te doy otra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Se está haciendo de noche. ¿Antorcha? Vale, sí, tú vente aquí, cerdo. Digo, cerdo, ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, luego... ¡Ay, que me he equivocado! ¡Ay! Por favor, bicho, quita de aquí. Chicos, tengo la cama por aquí, ¿no? Tengo la cama por aquí. Vale, yo no me complico, hago así y a dormir. Uy, chicos, y mañana ya será otro día, venga, va. Sí, voy a dormir con el cielo descubierto, sí. Quiero estar en contacto con la naturaleza, sí. Mira, chicos, yo creo que este cerdo va a ser tocinitas, ¿eh? Sí, sí, no, no, tú te quedas aquí. No, 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 tú no te vayas, no te vas. Chicos, yo creo que vamos a tener aquí a tocinitas, ¿eh? Sí, yo lo veo claro. Vale, pues sí, lo he decidido, vamos a tener aquí a tocinitas. A ver, voy a guardarme esto. Mira, de hecho, tengo aquí para poner... Ah, pero no tengo el yunque. Vale, vale, bueno. Iba a ponerle ya nombre, pero de momento, bueno, no le voy a poner nombre. A ver, chicos, que es que como me he hecho esto así corriendo, en verdad me podría haber puesto la cama y ya está. Pero creo que voy a hacer aquí como una entrada, ¿vale? Una entradita aquí, o sea, que estos dos van fuera, ¿vale? Pero nuestro amigo Tocinitas no puede salir, ¿vale? Así que voy a hacer una puerta rápido. Rápido, rápido. ¡No, Tocinitas! Bueno, chicos, ahora lo meto dentro de casa, no os preocupéis. Voy a hacerle una habitación para él solo. A ver. Vale, perfecto. Vale, entonces esto va a ser la entrada, ¿vale? Aquí voy a poner... Algo de cristal cuando tengamos cosas. Que de hecho, mira, ya que estamos aquí, voy a hacer un cofre para quitarme cosas de encima. Porque es que no puedo pillar nada. Estoy tirando cosas al suelo. Venga, vamos a poner el cofre aquí mismo, por ejemplo. Vamos a dejar todas las cosas que no voy a usar ahora. Y venga, vamos a pillar un poquito de arena. La vamos a pillar de aquí dentro para ahondar un poquito esto. Ay, no, que me ahogo, espera. Vale, yo creo que con toda esta arena va a haber suficiente. Ay, que me he enterrado. ¡Ah, que se puede nadar ahora! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Mirad cómo voy! Si le doy al control... A ver... O sea... Chicos, que le daba el control para correr... ¿Me he puesto a nadar? ¡Oh! ¡Que se puede nadar en Minecraft! Chicos, eso es nuevo, ¿no? ¡Mira, mira cómo nado! ¡Si parezco una sirena! Vale, chicos, ya está, ya está. Venga, va, ya me tranquilizo. Venga, vamos a poner a cocinar esto. Y vamos a pensar a ver cómo hacemos la casa. Porque es que, claro, mi indecisión va a hacer que la tenga que tirar 17 veces al suelo. Pero a ver, venga. Como esto de aquí es la entrada, vamos a hacer que la casa tenga aquí un porchecito. Vale, la entrada la vamos a hacer más grande, chicos. ¿Ves? Ya empieza a romper cosas y todavía no he empezado. A ver, vamos a hacer aquí una entrada tal que así, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí haremos la sala de los cofres, ¿vale? Que bueno, como esto es una serie en hardcore, tampoco tengo pensado yo aquí, ¿sabes? Conseguir muchas cosas, pero bueno, sí las justas, ¿vale? Por lo menos para poder derrotar al jefe final. Que no, yo sigo diciendo que no creo que sea capaz, ¿vale? Pero, ¿os imagináis que sí? Sí, sería de pro, ¿eh? Entonces aquí haremos la puerta aquí en medio, aquí cristal, entonces esto sería así...
y así. Y ahora con este cristal haremos... Espérate, cristal, pero aquí tengo que picar esto. No te quiero pegar, abeja, por favor, vete. Uy, que la última vez que le pego una abeja casi me muero, chicos. Fue una experiencia traumática. Venga, ponemos aquí una de madera, ¿vale? Porque como se va a ver por debajo, ahí ponemos esto y esto, ¿vale? Perfecto. Esto y ahora esto y esto. Perfecto, y aquí en medio una puerta. Vale, chicos, es muy importante. Vale, esto del aquí en medio también tengo que picarlo, espérate. Ahí, perfecto. ¡Ah, oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahora aquí, pues, otro de cristal. Perfecto, eso va a ser la entrada, chicos, porque así podré ver qué es lo que sucede, ¿vale? Bueno, en el agua, sí. Voy a tener vistas al lago. Y aquí quiero hacerme, pues, como una especie de patio con un tejadito, ¿vale? Para aquí sentarme y relajarme a disfrutar, viendo cómo hay ahí un cacho de tierra que no está tocando con nada y está flotando. Chicos, la verdad es que esta zona es un poco fea porque es así como de... Pero bueno, a lo mejor le pongo agua por ahí, que empieza a caer ahí unas cascadas o algo así, ¿no? Que eso siempre le da un buen punto de decoración. Venga, va. Voy a terminar de hacer esto. Voy a poner aquí... Vale, esta es la sala de cofres, aquí, así que aquí no va a haber cristales. Ah, sí, una puerta de dos. Bueno, más que una puerta va a ser un paso, no voy a poner aquí puerta. Y aquí voy a hacer una puerta y aquí sí que voy a hacer como mi habitación, ¿vale? Porque realmente no necesitamos nada más, chicos. Necesitamos una zona de cofres, una zona de crafteo y una zona para dormir yo y punto. Entonces aquí sí que voy a dejar ahí una ventana. Y yo creo que pocas ventanas más va a haber, ¿eh? Bueno, sí, voy a hacer aquí una grande para mirar para allá. Vale, chicos, de momento esta va a ser mi casa, ¿vale? A ver, no es la más bonita del mundo, pero yo creo que no está mal, ¿no? Aquí, che, ahí al lado de un laguito chiquitito, que aquí no sé qué pondré. A lo mejor pondré aquí una barquita para decorar, ¿vale? Y poco más. Pero bueno, yo creo que para mi aventura en hardcore de momento está bien, ¿vale? Aquí haré un patio así con una columnita o lo que sea, así algo cool. Y ya está, venga, va. Ahora tendría que taparlo todo, pero como quiero hacer un techo chulo, ¿vale? Lo voy a dejar sin tapar, porque no hay problema, ¿no? No quiero que los bichos salten por aquí. Y aquí voy a hacer la sala de los cofres. Venga, va, de momento no voy a cambiar el suelo, ¿vale, chicos? Porque eso a lo mejor sí que lo hago sin grabar o lo que sea. Y vamos a hacer aquí unos cuantos cofres. Lo vamos a hacer con otra madera, ¿vale? Para que tenga suficiente para hacer por lo menos... Sí, yo creo que con 5 cofres de momento está bien. Venga, vamos a poner aquí uno, aquí otro. Y ya está, y de momento vamos a poner aquí otro. Y ya está, y aquí ya pondremos otro cuando lo tenga, que lo tengo aquí en medio. La cama la cambiamos, la quitamos de aquí, la ponemos aquí justo en medio, perfecto, perfecto. Y aquí estará la cama de... ¿Cómo? Es que todavía no sé cómo se llama, ¿vale? Pero estará la cama de nuestro perro. Vale, de momento te quedas ahí encerrado, perro. Vale, esto de aquí lo vamos a cambiar. Ay, ya me quedo sin hacha, la vamos a poner aquí al lado. Venga, va, y este cofre de aquí, es que aquí queda muy feo, chicos. Ahí va a ir el cofre, está perfecto, venga. Esto será mi zona de... Bueno, dejo las cosas aquí y luego ya las ordenaré. Luego nunca, ¿vale? Entonces voy a dejar aquí las cosas y luego ya las ordenaré. Esto no, porque ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a craftear el equipo que podamos con 10 de hierro, ¿vale? Y creo que nos vamos a ir a buscar peligro, ¿vale? Esto de aquí me lo voy a llevar, esto de aquí me lo voy a llevar. Esto de aquí me lo voy a llevar. Vale, vamos a dejar aquí haciéndose en el horno las tres chuletas estas. Nos vamos a dormir porque ya es de noche y... Y, ¿sabes? No quiero que vengan aquí arañas escaladoras. Y nos vamos a ir a buscar un poquito más de hierro, ¿vale? Yo creo que nos vamos a ir a buscar algún sitio así que haya un poquito de peligro, ¿vale? Porque iba a cazar algunos Ender esta noche. Pero, chicos, es que sin armadura y sin nada, chicos, yo es que no quiero morirme, ¿sabes? Entonces prefiero no hacerlo. Vale, me voy a llevar un poquito de madera. Y venga, vamos a hacernos lo que podamos. Que imagino que van a ser los pies, la cabeza y ya está. Y nos quedamos con uno para... para, bueno, porque sí. Venga, perfecto. Aquí mis botas y mi casco. Madre mía, madre mía. Vale, pues ahora sí que sí. Venga, vamos a buscar peligro por ahí, ¿vale? Vamos a buscar por esa zona de ahí, ¿vale? A ver si hay alguna dungeon. ¿A perro qué hacemos? Lo vamos a dejar aquí sentadito, ¿no? Sí, tú, mira, sal, perro. Perro, ven aquí. Vamos, perro, por favor. Ahí, venga, va, siéntate, ahí, quieto, ¿vale? Tú quédate ahí, no te preocupes, venga, te voy a dar una chuleta. No debería hacerlo, pero toma, hala, venga, que estés contento, ¿eh? Venga, hasta luego, cuida bien la casa. Mira, por aquí ya está creciendo esto, perfecto. Vamos a pillarlo y a replantarlo. Y venga, va, vamos a ver si encontramos alguna cuevecita por aquí. Me acordaré de dónde está mi casa. A ver, mi casa está... Chicos, me voy a apuntar las coordenadas porque es que sé lo que va a pasar. O sea, soy totalmente consciente. Vale, creo que ya. Venga, va. Vamos a meternos por aquí. A ver si hay alguna dungeon de estas como la que... Bueno, una dungeon, un hueco en la tierra, ¿sabes? Nos metemos ahí dentro y empezamos a pillar un poquito de...
de hierro, que es que necesitamos hierro, por lo menos para hacernos la armadura entera, ¿sabes? Si ya con la armadura entera ya me vuelvo un poco más valiente. Hay unas ovejas, pero en verdad no las voy a matar. Voy a mirar a ver si por aquí hay algún hueco para meternos dentro. Vale, mira, por ahí parece que hay algo, ¿no? Uy, 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 por ahí. Vale, mi casa está en aquella dirección, ¿eh? A ver, ¿por aquí puedes entrar? No, esto está cerrado. Aquí no se puede entrar en ningún sitio por aquí. Sí, hombre. Vale, aquí. Vale, aquí hay una. Vale, ya empezamos con... Vaya, la he esquivado. Vale, mi casa está por aquella dirección, ¿vale? Nada más salir hacia allí. Voy a poner una antorcha, ¿vale? Por si conseguimos salir, saber que mi casa está en aquella dirección. Vale, venga. Pues nos vamos para abajo, ¿no? Venga, ¡a la batalla! ¡Ya! ¡Ya! Vale, rápido, antorcha, venga. Vamos bien, ¿eh, chicos? Vamos bien, vale, hierro, perfecto. Vale. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Una amapola? Vaya, pues sí que has acabado rápido. Estoy escuchando agua por aquí, no sé si habrá... Y estoy escuchando esqueletos. Vale, por aquí cerca tiene que haber otra cosa. Voy a intentar, voy a acabar un poquito por... ¿Esto qué es? Nada. Voy a acabar, o sea, voy a... Bueno, primero voy a pillar esto de aquí y voy a acabar un poco para ver si por ahí hay algo interesante. Porque estoy escuchando esqueletos. Eso quiere decir que tiene que haber más... Tiene que haber más follón por aquí. Es que lo escucho en esa dirección, pero no sé yo muy bien. Voy a picar un poquito, va, a ver si lo encuentro. Vale, aquí está. Aquí encontraba algo. Vale. No, esto es un mal sitio para luchar contra un arquero, ¿eh? Vale, que venga para acá. ¿Cucú? ¿No viene? Hola. Ah, es que no puede pasar, claro. Espera. ¿Vale? ¿Vale? ¿Viene o no viene? Voy a ver, voy a comer. Y venga, vamos a por él, ¿eh? ¡A la batalla! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Que me ha caído uno de... ¡Que me ha caído uno de cielo! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ay! Vale, venir aquí. ¡No! 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 ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡No, chicos! ¡No! Es que no lo he visto, pero si es que ¿cómo puede ser que corra tanto el creeper? Chicos. Ay, Dios mío, otra vez se acaba la serie. No puede ser. Pero si no llevo ni dos capítulos. Ay, Dios mío, por favor. Ay. Chicos, a ver. Una pregunta para los que habéis llegado hasta el final, ¿vale? Que yo sé que hay mucha gente que entra para dejar el like y eso y bueno, pero lo que me importa son los que llegáis hasta el final, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta y vosotros me contestáis, ¿vale? ¿Preferís que vuelva a empezar de cero, ¿vale? O sea, que vuelva a hacer otra vez la serie esta hardcore y tal. ¿Y cuál, ¿vale? Tal y como está. ¿O preferís que empiece una serie de Minecraft con mods, ¿vale? Con mods, una serie survival, ¿vale? Pero que si me muero, pues revivo, tal, no sé qué, y conseguimos cosas, ¿vale? Decídmelo en los comentarios, ¿vale, chicos? Decidme, he llegado hasta el final y yo prefiero que hagas una serie survival con mods, por ejemplo. O, no, que pues yo prefiero esto porque me gusta verte morir. Entonces, bueno, a lo mejor... me enfado un poco. No, hombre, es broma, es broma. Pero, eso, ¿vale, chicos? Decidme qué es lo que preferís, ¿vale? Porque, a ver, a mí esto me gusta. Pero es que a lo mejor vosotros os cansáis de que todo el rato sea siempre el primer capítulo me hago la casa, el segundo me muero, ¿vale? O sea, ay, Dios mío, chicos, de verdad. Pues bueno, eso, me lo decís en los comentarios, ¿vale? Y así yo iré viendo qué tal. Pues bueno, chicos, yo lo voy a ir dejando por aquí. Quería dar un montón de gracias a los miembros del Queputablero, que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos. ¡Chao, pescado!